Buenas, gente, ¿qué tal? Vamos a jugar un poco al Ghostwire Tokyo. Vamos a estar unos días en Phasmophobia, que tenemos a la Creepy medio muriéndose, como media España. Así que vamos a dejarla descansar y mientras voy a aprovechar yo para avanzar un poco aquí. Vale. Esto ya está. Esto. Cambiar un icono cercano. Sí, pero me pone un icono. Este. Vale, pues vamos para aquí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer eso que parece una misión o algo. Más cercano es esta. Más cercana es esta. La verdad es que se me está haciendo muy largo este juego. Me gusta, pero está siendo muy largo. Eso a mí se me ocurre. Meterme a hacer juegos así de largos. Espera, yo no me acuerdo cómo iba la vaina esta, ¿sabes? Ah, vale.
Hostia, meto lo que tengo ahí atrás. Hostia puta. Seguro que alguno más hay, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Lo qué? ¿Qué es qué? Estoy escuchando. ¿Aquí? No, esto es la ventilación esta, pero no sé qué es lo que... A lo que se refiere, vaya. Parkour. Porque por aquí había peñita, ¿no? Vamos a evitarla. Ahí tenemos otro espíritu, pero no sé si va a haber... Hostia, no sabía cómo pillarlo, ¿no? ¿O no? Michi. Coño. Me sale lo de usar esto, pero yo lo que quiero es hacer la secundaria. No, lo voy a cargar igualmente, pero a ver qué pasa. A ver si después de cargar esto me sale el icono más. Por algún lado. Parece que estáis trabajando a tope, ¿eh? Y que lo digas, ¿tienes algo que contarnos? Sigo buscando información por la ciudad. Os avisaré en cuanto encuentre algo. Eso vengo para aquí. Vale, tenemos espíritus transferidos. Subimos de nivel. Pero, hostias. Vale. No, si eso no es nada, me piro de aquí. Vale, tenemos puertas. A estas puertas no voy a llegar porque me quedan un poco en la niebla. Vale, vamos a por esto. No me voy a acabar el juego si no paro de dar vueltas por todos lados. Ahí está el Kamaitachi. No nos está prestando atención. Deprisa. Síguelo hasta que se detenga. Gracias, como no va rápido. El loader. Espérame. Lo he perdido. Ahí estás. Sí, te va para arriba. Ahora sí que lo he perdido. ¿Dónde coño está? ¿Entró para adentro? ¿Puede ser? Entró para adentro, ¿verdad? No, se metió por aquí. Ah, míralo. Se ha parado. ¡Mierda! ¡Ha huido! Intentémoslo de nuevo. Prueba en el lugar donde lo vimos primero. Ahí está, el Kamaitachi. Usa mi poder para seguir sus movimientos. Síguele la pista hasta que se pare. ¿Entendido? ¿Qué se había parado? Echa el freno. Echa el freno. Parado.
Coge. Te empiezan a molar los yokais. No sé si lo expresaría de ese modo. Vale, una cosa menos. Esto fuera. Vale, entonces hay que purificar las puertas Tori, en principio. Ah, mira, tengo aquí esto también. Tengo esto. Pues no sé, me queda aquí. Vamos, mandanga de la guana. Secundarias creo que están todas hechas. Aquí tengo otro. Mira, este me queda bastante al lado del... de la puerta. Era justo debajo, ¿no? Es un caracasacozo. ¡Mierda! Ha huido. ¿Qué le vamos a hacer? Tendremos que esperar a que regrese. Yo no me acuerdo ni qué voy a hacerle. ¿Hay que reventarlo o qué? Vamos. Espera, vamos a hacer otra cosa. Volver a hacer el viaje rápido. No, no cuela. Vale, pues voy a por otro. A ver, ¿qué tenemos aquí? Caja de ofrendas. Un Oning. Encuentro los yokai autóctono. Vale, pues ahí vamos. Venga. Pues si hay algo, pues se ve eso. Vale, estos están atacando al espíritu, ¿no? Entiendo. No, ¿dónde está? A ver, están ahí con... hostia. Pasta. Pero este es el... ¿el bicho? ¿Es este? ¿Sabes por dónde puede haber un Oni? Vale, vamos. ¿Qué hacen estas cosas aquí? Akito, protege al perro a toda costa. Ya, claro. Tengo. Hostia, que tiene uno detrás, ¿no? ¿Por aquí? Dame. Que se está poniendo hardcore la cosa.
¡Hostia puta! ¡Pupa! Dale para aquí. Sin presión, ¿eh? ¡Ole! Me cago en... Creo que me están funando, ¿no? Funando un poco. Joder. Las putas bolas de fuego, tío. Ser una broma. Eso digo yo. Me cago en... Se lo cargan, ¿eh? Se lo van a cepillar. ¡Joder! No está en la puta, tío. Está muerto. ¡Ah! Hostia, esto es chunguísimo, tío. Es muy chungo, ¿eh? Oye, el perro se ha alargado. Llegó un punto que me cago en todo, ¿eh? Empieza a bajarte la puta munición. Luego volver a empezar, claro. Tenemos que encontrar a ese perro. ¿Habrá vuelto donde empezamos? Parece que hace siglos que dejé el cole. Siglos para ti. Para mí, una eternidad. Eso ha sido ahí remontado ahí un poco. Vale. Muy bien. Esto de ser un héroe es exigente. Vale, creo que voy a tope ya. Vamos a empezar con la de agua. Intentar dejarla de viento para el final, para cuando se ponga el medio así un poco chungo. Sabía que estarías aquí. Oye, no te vayas de ese modo. Lo siento, colega. ¡Quieto! ¡Oh, puta! ¡Ah! Esto es una puta mierda, tío. ¡Ah!
aquí? Estás dando por culo, pero bueno, no están absorbiendo al chucho, entonces son buenos. Ahora va a empezar lo chungo, ¿verdad? Tiene que ser una broma. Ahora empieza lo chungo, sí. Mierda, y encima me quedé ya. Tengo que pillar esto, es que si no. Buah, 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 buah. Estoy atrapadísimo. No salgo de aquí, tío. ¿Qué pasa? Si le diera también estaría muy bien. ¿Hay alguien ahí? Sí. Joder, que se me va el mando. Resta. Vale, ese no está absorbiendo al perro, así que bien. De momento bien. Está viniendo por mí. Su puta madre. Ya está, se acabó. No sé, perro, que llame a Loni. Dame un segundo. Bueno, ya podemos seguir. Buena. Vale, siguiente. El siguiente estaba aquí, ¿no? Era este. O este. O el otro también me vale. No, cualquiera de los dos. Una presencia. Hey, Cristian, ¿qué tal? En el cole de noche. Mira, que cualquiera puede subir. No mola tanto cuando el peligro es real. O
Voy atropellado, lo que veo. Y aquí tenemos el bicho este. Ahí. Recuperando de malestar, viéndote a Naruto. Este está bien hecho. Naruto está bien hecho, hombre. Ah, míralo, está allá arriba, este, como subo allí. En general, está siendo un día de mierda, ¿no? Muy en general. Quitando los 120 capítulos de relleno, sí. Coger. Vale, tengo que saber cómo subir aquí. Me puedo subir por la vía fácil también. A este. Vamos para arriba. ¡Yuhu! Tengo que jugarlo algún día. Pues lo dieron hace poco en la Epic. Para los que tengan PC, mierda. Yo como lo juego en Play. Sí. Está dominado. Y no hay secretos para mí. A mí se me está haciendo largo. También es verdad que estoy haciendo gilipollas por el mapa en vez de hacer la historia. Y eso puede influir bastante. En el extra está un amigo que lo comparte ahora. En este no lo habían dado con el plus. No, este no lo habían con el plus. Joder, tío, ya empezamos con los putos fantasmas de aquí para allá, de aquí para allá. Pues ya me estoy desviando de lo que tendría que estar haciendo. Está el Pingu. Pingu. Mira estos dos, bien. ¿Más espíritus por aquí? No, ese era el último. Bueno, no estuvo mal. ¡Ay, que no llego! Ahora tengo que volver a subir en modo normal. O no. O sí. No llega. Me cago en putos pingus, tío. Extraño que existan los Tengu y Pingu y ambos tengan... Bueno, ¿son primos? Sí, primos hermanos. Unos son de Albacete. Y los otros de Osaka. Para mí es todo lo mismo. Vale, a ver, ¿cómo subo aquí? Por aquí, por las escaleras, obviamente. Soy un puto genio. Un Tengu y un Pingu para el aceite. Total, tío. Ay. Hoy tengo un humor un poco así, medio... Fue un día de mierda. Mucha agua. Saliendo cosas del curro a última hora cuando no deben de salir. Hay que seguir a ese Ethan Momen. Cuando se pare. Se nos fue una compañera también de la oficina que volvió al que estaba cubriendo de baja y se fue sin despedirse, cosa que me parece horrible. O sea, hoy está siendo un día un poco de mierda. A mí. Y una polla. Que por ahí no voy a subir. Hostia, pues sí, subir. Tenemos que encontrar a los demás. Joder, eso sí que ya lo veo muy lejos, ¿no? Sí, esto está muy lejos. No, coño. Está muy lejos. Pero tampoco puedo subir por el puto Tengu. A la mierda. Vía. ¡Oh! Este no es. Este. Lo he perdido. Lo perdí. He perdido al puto bicho ese de mierda. ¡Me cago en!
Ahora sí que la he liado. Tío, es que lo de volar en este juego es una puta mierda, ¿eh? Esto es una puta mierda. Estamos horribles hoy todo. Más malas que cosas fatales hoy. Podemos hacer un club, sí, tío. Encima... Yo me fui a tomar el café desganado, porque no estaba la, una camarera que me mola a mí. Está en turno de tardes. Mierda, se ha ido. Deberíamos regresar está al punto fatal, de... Fatal, tío, es fatal. Que se encuentre ahí. Y cuando subo a la oficina y me encuentro al otro en el sitio de la chavala, me dio un bajonazo. Porque es un tío súper serio. No es muy... A ver, es agradable, pero bueno, a ver. Una... persona de 50 y pico años, ¿sabes? Y la otra llegabas arriba y era la puta alegría de la huerta, tío. Es que te daba conversación, te daba los buenos días con una sonrisa en la cara. Joder, era una puta maravilla. Y este tío... Y le tengo mucho aprecio, pero... No hay color. Y eso de que se vaya gente sin despedirse ni... Bueno, ayer me imagino que tampoco lo sabría. Pero... No sé, da un poco de rabia. Porque además esta chavala... Bueno, chavala, que tiene 50 y pico de tacos. Pero joder, en la cena de empresa nos dio una vidilla. Joder. Y estas cosas cuando se va a peña, que... Sin despedirse ni nada, tío, joder, ¿eh? Sobre todo cuando te cae bien. Si me cayera mal me importaba tres cojones. Eso vamos. Sigue ahí también. Ahí aprovechamos. Estoy viendo que los controles para ir por teja es una puta mierda. Lo de volar es una mierda. Porque tienes que ir de tejado en tejado que sean bajos porque planeas. Entonces, bueno. Voy a aprovechar, ¿no? Mientras hace la parada técnica este. En teoría, los Tengus deberían de valer, pero no sé. Van cuando le sale de la polla también. Intentará ondear e irse, pero cuando baje la guardia, actuamos. Yo estoy actuando, mira. Que me he pillado ahí un cachivache de estos. Hostia, sube, tío. ¿Dónde está? Allá. Claro, es que desde aquí sí que llegaba. No, haciendo el canelo como dice. A ver si me da tiempo de absorber esto. Porque soy un rapiñador empedernido. ¡Ojo puta! Que se va para arriba. No, es que no sé por qué el Tengu debería de poder engancharme a él. Y no me deja, tío. Es que no me deja. Al final voy a tener que usar otra mierda de estas. Se me van a acabar. Y el otro se me va a pirar. Vale, está ahí. Uf, madre mía. Esto me será útil. Mamá mía, tengo que pasar por una tienda urgente. Vale, tengo otro aquí. Vamos a por este. Que igual era por el que tenía que haber ido. Llegar a casa, Kozo. Acércate sin que te vea. Ya, claro. Sin que me vea. No seré yo el puto maestro del sigilo en este juego. No dejes que te vea. Son seres asustadizos. Lo que es un puto paraguas. ¿Se marcan los coleccionables? No. Se marcan si haces esto. Ves los espíritus, pero marcar en el mapa no. O sea, te puedes dejar tropecientos mil por ahí. Yo realmente paso de... Del platino, no sé. Pillarme todos los espíritus estos me parece un poco bestia. Mierda. Vale, nada, eso está ahí. Tío, ese es un puto paraguas con un zueco. Me está haciendo perseguirlo. Si peto esto, ¿me liberá?
este tipo de misiones, tío, en estos juegos me parece una absoluta mierda. Pero hay que hacerlas. Hay que hacerlas y punto. ¡Mierda! Espérate que tengo ahí gente. Vale, ¿está de espaldas? Sí, está de espaldas, pues. Voy a aprovechar. Con cariño, ¿eh? Esto ha sido desde el cariño y del amor. Hostia, lo he perdido. Ah, está ahí. Joder, tío. ¿Se va a recorrer toda la puta ciudad? Y ahí tengo otro. Otro que me puede joder, pero fácilmente, ¿eh? Me pueden joder por todos lados aquí ahora mismo. Cariño te daba yo. Cariño me podía dar la camarera nueva que han metido, donde voy a tomar el café. Eso sí que me podía dar cariño. Madre mía, vaya chavala que han metido, tío. Está siguiendo un paraguas, estoy siguiendo un paraguas, ¿eh? Y de hecho lo acabo de perder. Ah, coño, que está ahí. ¡Ha vuelto al mismo sitio! ¡Es que ha vuelto al mismo puto sitio! Hostia, pero esto tengo que hacerle algo, ¿no? Cuando se pare o algo, porque es que si no... Si no, esto no tiene puto sentido, que estoy dando vueltas en círculo. Efectivamente. Yo efectivamente. Madre mía, soy gilipollas, tío. Es que no puedo ser más gilipollas. Vamos a por este. Vale. ¿Qué? ¿Algún coleccionable o algo, tío? Meterle sin que se diera cuenta era, no sé. Sí, había que darle. Me pude haber ahorrado toda esa puta vuelta, realmente. Bueno. Me vengo arriba, empezó a hablar de mujeres y ya me pierdo. Es mi kriptonita. Eso y el chocolate. El chocolate también es mi kriptonita. Tiene un montón de mierdas este juego, tío. O sea, coleccionables, misiones. Buah. Me cago en las putas sirenas. Uy, va. Joder. Uy. ¿Qué pasa, tío? Ah, que tengo una en la espalda. Por... Espérate. ¿Dónde está? Ahí. Ya, pero yo lo que quiero es que salga esta. Joder. En serio, tío. No, ya. Me he dado cuenta. Gracias por la aclaración. Qué asco de putos bichos, tío. Puto asco. Asoma la colita. No sé, encima se meten por ahí. Ay, Dios, cágate. Vale, es que se han pirado. Pues nada, ahí te os quedáis. A ver si puedo pasar sin que me den por culo. Gente delante. Y gente aquí, porque están ahí. Es que me cago en la puta, siempre voy por el mismo sitio. Y pasa lo que pasa. Me están atacando, pero yo me paro a coger coleccionables. No pasa nada. Soy un puto maestro del disfraz. ¡Hasta luego! La puta es que tengo que entrar aquí. No sé si puedo. ¡Ah! Sí, sí puedo. Hostia. Yo colé en la piscina de un colegio con Ed y mi equipo. ¿Por qué lo hiciste? Por diversión, ¿no? Para exterminar monstruos. ¿Qué me está viendo? Aquí estamos expuestos. Vigilemos desde el vestuario. Al pan pan y al vino vino y pa' tu culo mi pepino. Soy un poeta empedernido.
pero esto de vigilar desde aquí está muy bien, pero... ¿Cómo? Siento al capa. Vamos a salir y miramos. Esto era una piscina, ¿no? Será cosa del capa. Hay que atraparlo para volver. Vale, esto rompe, ¿no? Vale, el capa había que pillarlo también por la puñetera espalda. Cuando se coma el pepino, aprovechamos. Sigue así y que no te vea. Yo que sé dónde coño está el pepino. Claro, ¿y yo por dónde cojones paso? Por aquí. Vaya vuelta, tengo que pegar. ¿Qué está ahí? Hola, Brox, ¿qué tal? ¿En serio, tío? ¿En puto serio? Ahora tengo... Que me ve. ¡Corre, corre, corre! Date la vuelta, abanico. Uah, pepino cerca. Tiene unos gustos un poco raros. Venga, tira. Mira la vuelta que estoy dando. Uf. Me va a ver. Soy un ficus. Eso a Johnny le cuela. A ti no lo sé. Madre que me parió, tío. Vale, este se sigue metiendo para ahí. Usa la visión espectral. ¿Y qué coño estoy haciendo, imbécil? Lo que quiero saber es dónde cojones está el puto pepino ese, porque vamos. Otro. Me hace dar vueltas. Vale, está ahí, ¿no? Vale, está, sí, está ahí. Vale, ha ido a por él. Con cuidado. Sin que le duela. Por fin, deberíamos poder volver. Ya, claro, encima tengo que volver para allá. Ah, vale. Menos mal que vuelve solo. Bien. Uno más. A ver qué me puedo quedar por aquí. Bueno, me quedaba uno aquí. Fui antes y se me escapó este. Mierda, esto de aquí. Vale. A ver si no la lío ahora otra vez, como antes. Ah, que no ha vuelto. Me cago en... ¿Cuánto tardan en volver los bichos estos? Pues... Vale, pues nada, seguir purificando puertas. No tengo en principio nada más que hacer. Es que el mapa es tochísimo, ¿eh? Todo lo que me queda aún. Madre mía. Es que lo estoy mirando y me está dando una bajona. Espérate. Estoy haciendo el imbécil que tengo aquí una puerta más cerca.
nada. Vale. Vale, por aquí puedo llegar, ¿no? ¿Qué es este símbolo? Máquina de cápsulas. Consigue figuras en la máquina de cápsulas. Después, cuando vaya a la puerta de abajo, tengo que comprar cosas en la tienda. Vale, la puerta está ahí. Eso que hace una chupadita de esto. Hostia, ¿y el paragüero este? Alguno me salió, me parece, ¿no? Alguna vez me ha salido. A mí que alguien me lo explique. Si esta gente no tiene cabeza, ¿cómo me pueden ver? Yo, no sé. Hay cosas que no me cuadran. Pues eso. Pues ya me han visto. No tienen cabeza, pero me ven. Maravilloso. El pito, sí, con el ojo del pito. No os pongáis en mi camino. Pregúntale a los del Phasmo. Pero los del Phasmo tienen cabeza, al menos. Estos no. Me imagino, Albrox, que ya sabrás que en el Phasmo van a meter un fantasma nuevo, ¿no? No, no, ese no es en el roadmap. Se llama Cristina, que se está muriendo. Y dentro de poco va a estar metida dentro del Phasmophobia también. Cuando vuelva a Jerez debemos darle al Phasmo Dani, cuando quiera. Si yo estoy todas las tardes ahí. Sí, lleva dos días Chris, que está bastante jodida. Era un agua muy limpia y buena. No podéis hacer nada al respecto. ¿Habrán corrompido los pozos? Eso creo. Aunque siendo dos, estarán conectados por un canal subterráneo. Así que, aunque purifiquemos uno, el otro volverá a corromperlo de inmediato. Tendremos que purificar los dos. Y rápido. Ya le dije yo otro día que lo del Botafumeiro no era muy buena idea. Le dimos los tres a Botafumeiro y ha caído. Si es que... Yo también tengo algo menos de tos, lo sigo teniendo, pero bueno. Como en ningún momento me encontré mal tampoco realmente. Vale. Entonces, ¿es esta? No. ¿Cuál es la del pozo? Esto. Canicas. No. ¿Dónde está la misión secundaria esta? No lo sé. Ah, vale, aquí. Bueno, vale. Supongo. ¿Me puedo cepillar a este? ¡Ah, que me ve! Me ve el Chepas. Me ha visto. ¡Ay, va la virgen! No, tú no, tú no, tú no, tú no. Esto es una tía cabreada. Respuesta. No, la respuesta ha fallado. ¿A dónde vas?
Menos mal que no nos hemos puesto malos por turno, porque así no hay quien llame al fantasma. A ver cómo se pone bien la crisis. Está cayendo todo el mundo, así que... hay un objeto ahí atrás. Hay un objeto aquí atrás. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué es esto? Cámara de... daguerrotipos. Una cámara antigua, ¿cómo son? Que usa una placa especial para los... Vale, esto es lo que metían... como una especie de lámina, ¿no? Que quemaban el magnesio con el flash este de mierda. Pues nuevo mapa va a ser un faro. Hostia, qué guay. Llorando con un camionero jubilado del 86. Te va a decir, yo también estoy jugando a los camiones. Que ayer me pegué una viciada de 4 horas al Eurotrack. Que madre mía, qué viciada me pegué ayer, chaval. Cómo mola ese puto juego, ¿eh? Perdón. Bueno, un faro está guay, ¿eh? No está mal. No me desagrada. Señora. No, mira para aquí. El sigilo es opcional, ¿vale? Por cierto, casi hice el desafío de oro del Phasmo el otro día. El de... ¿cuál era? El semanal, ¿no? El de... hostia, ¿cuál era? Mira, vanguardo. Creo que me han visto, ¿verdad? Y no te levantes. Y no se levantó. No sé, yo ando un poco desganado estos días con juegos. Me acabé el God of War. Que bueno, vale. No me parece una maravilla de juego. Pero bueno, para pasar el rato estuvo bien. Yo lo siento mucho, pero el no... lo que es el nuevo God of War no casa conmigo, ¿vale? Ni el sistema de combate a lo Dark Souls, ni nada, o sea, no. La historia sí que está bien, pero tampoco es que me huele el coco como ella. Y tengo el DLC para empezar, pero no me quiero saturar tampoco de tanto... De acuerdo. Yo necesito que me den las remasterizaciones de los tres primeros, tío. Eso sí que es God of War. El otro fantasma ha abandonado la casa con todo hecho. El de oro es el que debes jugar solo en multiplicador de dificultad por 20 y adivinar el fantasma más los tres objetivos secundarios. Eso te pasa porque estamos en el... No es por el Phasmophobia, que estos días estuve jugando igual. Bueno, espérate que tenemos aquí un gilipollas con el coche. Debo de vivir en el barrio de los gilipollas con coches, tío. No me lo explico. Y lo que pasa es que no me quiero saturar del God of War, porque me lo acabo de pasar y no me apetece, no sé, no me apetece jugar al DLC. Además, al ser un Soul-like, o sea, un roguelike, ya me da pereza, tío, ya de por sí eso. Esto porque no me... Y no sé, no hay un juego que digas, hostia, pues tengo ganas de jugar a esto. Listo, un pozo menos. Volveré. Ah, vale, era eso. Solo en cuestión de minutos. Hay vale. Que llegar hasta el otro pozo. Hostia, que tengo tiempo, tú. Para. Si hay tiempo, la cosa se pone ya intensita, ¿eh?
Mierda, tengo un bicho de esos por ahí arriba también. Ya empezamos. ¿Cómo vais a esperar? Me cago en la puta. Hostia, todo lo que hay aquí. Y me he quedado enganchado, ¿verdad? Me he quedado enganchado, o sea. De hecho, me han matado. No tendré que hacer el primer pozo otra vez, ¿verdad? Sí, tengo que hacer los dos otra vez. Me cago en... En serio, tío. En serio. Joder, pereza. Hostia, cuánta peña aquí, ¿no? Antes había esta peña aquí. ¿No hay como demasiados bichos todo el rato? Sí, donde están los objetivos está plagado de gente. Que lo mismo voy a limpiar antes de purificar, porque así como que me ahorro el tiempo para matarlos. Mierda, este me va a pillar. ¿Se me podía cargar el Slenderman gordo este? No está a la vuelta ahora. Me han pillado. Me doy las pelotillas. Me voy de aquí, tío. Estoy en un sitio para luchar bastante malo. Pozo que espere. Mierda, me he quedado sin munición. Poder del agua es una puta basura. El poder del agua es una basura. El del viento es el más equilibrado. Vale, si esto es aquí, el otro está aquí. Vamos, que estoy sin munición. Coño, ¿qué coño es eso? Ah, vale, que hay un Michi ahí, hay una tienda, vale. ¡Oli! Me ha visto. Joder. No me ha curado nada eso, tío. Vale. Tengo que recoger munición antes de irme al combate. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Basta. Tengo un graffiti ahí. Pues que el graffiti igual se me va a la zona de nieve. No. Pues a favor. El personaje sale mucho.
Este no puedo, ¿eh? Absorber a estos. ¿Por qué? Bueno, vamos a 26 balas. Esta es la cosa un poco jodida. Uf, sí, porque estos son duros. Pero claro, a ver quién pilla alguno de estos de espaldas. Lo suyo sería poder matar a alguno en sigilo. Que sea un par de ellos. Al final voy a llegar a la tienda y todo. Pues ya que estoy aquí, voy a la tienda. Una tienda regentada por un necomata. ¡Michi! Creo que... Vale, talismán. He gastado. De ascensión he gastado un huevo de ellos. Comida para perros también. Uf, para que esto se me va. ¿Cuántos tengo de esto? 4. Uf. Bueno. Unas 10 llega. Mochi. Vale. Bien aprovisionados. Siempre. A ver. ¿Cómo me lo monto yo aquí sin morirme? Ahí ha petado algo. Esta está mirando para aquí. Empezamos mal. Al final voy a ir a puto saco, eh. Voy a ir a saco. A chuparla. Soy un puto suicida. Corre. Mira, es lo mejor. Ir a saco. Se acabaron las interrupciones. Vamos a purificar el pozo. Sí. Pero antes, una chupadita de esto. Ay, hombre. Vale, ahora tengo que llegar. Listo. Al otro cagando leches. Vale, que he purificado, pero... Volverá a corromperse solo en cuestión de minutos. Hay que llegar hasta el otro pozo. No puedo evitarlo. Yo me estoy metiendo por donde no es, ¿verdad? Es muy probable. Estoy dando una vuelta del copón. ¡Ah! ¡Corre! ¡Pasta! ¡Gente! ¡Mierda! ¿Cuándo me queda? 2 y pico. Bueno, llego. ¡Coño, que vuelvo a ver peña! ¿En serio? ¡Se me han respameado! ¡Hijos de puta! Y encima el gordazo, ¿sabes? El más hijo de puta de todos.
porque os tenéis que respamear, cerdos de mierda. Encima les estoy dando. Porque todos los putos bolonchos estoy dándole a los de fuego de ahí. Puta mierda, tío, puta mierda. ¡Ah, qué mal! Tiene que cargarse a estas putas torras, tío, de cojones. Porque vamos. No me va a estar dando por saco. ¡Ah! Cúrate, cúrate. Cúrate. Madre que las pareo, ¿no? Voy un poco al límite, pero... Ah, creo que lo hemos conseguido. Así me gusta. Vale, venga. Tengo esto, pero hasta que no desbloquee la puerta, que debe de ser esta de aquí, imagino. Vale, tengo esto aquí, tengo esta secundaria, tengo aquí el objeto este, tengo un capa, vamos aquí para atrás, que esto es para el otro lado. Chuchi. Final, otro día más que no voy a hacer ni una puta misión principal. ¡Qué alegría! Vale, por aquí tiene que haber un objeto. Voy a ver dónde. No, eso no es. Así lo veo. Suena como un capa. Y está cerca. Les gusta acechar en lugares donde hay agua. Ya, pero ahora mismo el capa me la suda bastante. Vale, está ahí atrás, por cierto. Está aquí. O sea, en el parque, ¿no? Entiendo. Aquí. ¿Qué cojones es eso? Vale, el capa. Canicas. Unas bolitas de vidrio diseñadas para lanzarse y golpearse entre sí. Debe estar aquí, ¿no? Parece que podemos bajar por aquí. Alcantarillas. Aquí agua no le faltará. Madre mía. Qué pereza me acaba de entrar. ¿Estamos fuera? No pensé que encontraríamos una guarida. Atraigamos a un capa. Coloca un pedino en esa plataforma. ¿Y qué hacemos ahora? Ocultarnos hasta que empiece a comer. Me quiere comer el pepino. Cuando se distraiga, nos lanzamos. No te precipites. No. Hijo puta, tío, dando vueltas. Puta rana Gustavo esta. Tres horas va a estar para comerse el puto pepino que está ahí al lado. 3 horas va a estar. Vale.
Ha picado el anzuelo. Pues hala. ¿Empiezas a meterte en la cabeza de un yokai? No diría yo tal cosa. ¿Qué pasa? Antes salió solo y ahora no. Qué timo. La misión principal me pone verificar las puertas Tori, pero es que hay un ciento de ellas nuevas. Es la coña. Por aquí, bueno, queda este también. Esto. Este ya está. El graffiti. Vamos a por este. Aún podemos salvar más. Marcha atrás, disimuladamente. No hemos visto nada. Yo no he visto nada. Espíritu más. Eso que me llevo. Ahí, mira. Vale, el mamón este está ahí arriba. Pues nada, a subir. Ah, que no me cuelo. Está Lichimonji, esto, los cojones, o como te llames. Ahí. Ahí. Parece un tambumen. Pues eso. No le preocupa nuestra presencia. Venga, trata de seguirlo. Lichimonji era del Sekiro, por cierto. La puta técnica esa del espadazo a la cabeza. ¡Sube! ¡Sube! Tío. Es un puto personaje muy retarde. Uy, 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 esto pinta mal, que me voy para abajo. Bueno, no ha salido tan mal. Perdona, ¿nos puedes prestar tu poder? Vale, queda la secundaria esta. Para siempre se refiere. Bueno, vamos a la gasolinera. Dicen que todos tenemos a tres personas para... Yo voy a jugarme en los farmos y luego te apetece venir a farmearme, dices. He oído que mueres si ves a una... ¿El Pablete qué? Se ha escaqueado ya, ¿no? El... Ya, estos días... Espera, contesto yo al teléfono, a ver qué pasa. ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que quieres? Paciencia. Pronto lo verás. Algo se aproxima. ¡Te encontré! Vale. Madre mía. Las puedo distinguir. Eso digo yo. ¡Ayúdate! ¡A ti! ¡Vengo tras ella!
¿Cómo las puedo distinguir? Yo qué cojones sé. Por esto. Jamás escaparás de mí. A ver, Pablete, seguramente estaré de cabalgata. ¿Dónde está? ¿Se lo he perdido? Ah, vale, que viene gente. Pablo del cabalgatero. Voy a intentar usar primero este poder de mierda. Espérate. Mierda. Mierda. Vale. Porque este no va por la pava, entonces. Está bien. No está ni en Valencia, que mañana viene. Está escaqueando demasiado el Pablete, ¿eh? Mucho se está escaqueando. ¡Toma! Mierda. Está el otro. Que viene gente. Viene mucha gente por aquí. Vale. Fuera. Está viniendo mucha puta gente últimamente, ¿no? A estas cosas. Me van a matar. Me van a matar porque no sé qué coño me están haciendo. ¡Hostia! Esto es nuevo, ¿eh? O por lo menos a mí no me suena. La madre que me parió. Bueno, no, al menos no están haciendo nada. Eso es importante. Buah, venga ya, tío. Estoy sin munición otra vez. Vale, sí, me suena, ya me suena. Ahora, ya lo he visualizado. ¡Toma! ¡Hostias! Y luego cuando vea que nos llegue nuestro nivel. Vale, yo no he subido tanto tampoco, ¿eh? ¡Hostia! Hacerlo de cero, tío. Qué putada que Christian tampoco esté, porque entonces ya seríamos uno más, joder. Muy bien. Que la están absorbiendo. Te puedo hacerlo por la rápida este. Ahora ve. Vale, aquí venían. Pero no me había cargado al. Y ese. Deja de chupar cosas. Que me hace un Rasengan. Me hace un Rasengan. Y
Me cago en la puta, qué hostia me ha dado. Qué hostiazo, chaval. Vale, no están absorbiendo bien. Eso es bueno. Venga ya, tío. Madre de Dios. Bueno, siendo dos, podemos ir a cualquiera, sí, hombre. Wow, si me he pasado esta puta misión, tío. Me está costando un huevo, ¿eh? Noto cuando viene ahí el del martillote. Nada, se me ha quedado un poco lejos. Vamos a por esta. Te den por el culo que están aquí haciendo una chupadita este. Ah, no puedo hacerle la purga rápida. Mierda. ¿Ya está tampoco? ¿En serio? Pero muy duros sois. Uf, menos mal que lo sé. No, no ha valido. Sobreviviré. Me cago en el puto Paco Fiestas, ¿eh? ¿Dónde saco yo ahora la munición? De aquí. No, algo es algo. Come algo. Vale, tengo aquí una moto. No tienes tanto, o te será imposible protegerla. Ya, pero necesito munición, cojones. Como esta. ¡Venga! Y me dan de la de agua, que es la más jodida de meter, ¿sabes? Bueno, lo mantengo a raya. Tampoco va... Pero es que... Y una mierda, lo mantengo a raya. Una puta mierda. Pues ya te digo. Estoy arriesgando. Lo vamos. Lo máximo. Ole. Dámelo todo. Claro, ahora me ponéis esto. Me lo ponéis ahora, cabronazos. También hay seres como yo en vuestro interior. ¿Os gustaría conocerlos? No, gracias, señora. El mundo ya tiene bastante con un KT.
Efectivamente. Ya no volverá por ti nunca más. Una sombra mortal. Vale, aquí tenemos un coleccionable. En la puta niebla, claro. A ver si no está en la niebla por un puto casual. No está en la puta niebla, ¿verdad? O arriba, incluso. No pienso que va a estar en la niebla, más bien, ¿eh? Me voy para aquí. Al santuario. Está ahí abajo. Michi. Un Michi. Con pasta. Michi con pasta. Mucha gente. Espera. Hay espíritus salvajes. Vas a ver cómo se hace. ¿Hay más? Sí, aquí hay uno. Esto lo puedo pillar sin tener que hacer nada. ¡Hostia! ¡Cuánta gente! Paso que voy ardiendo. Ah, vale, me tengo que agarrar a todos esos para la puerta, claro. Pues voy de munición en la puta mierda. No sé cómo lo ve. Mira, me quedo allí un... utilizar tu cuerpo. Va a ser muy complicado salvarlos a todos. No ya lo digas. Pero a lo mejor puedo cerrar la puerta sin matar a la gente, ¿no? ¿O qué? No se puede, o sea, no es viable. Hay que purificar este santuario. O así, ya está. A la mierda. Eso disipará la niebla. Sigamos. Y esto ahora me abre. Joder, tío, es que no hay puertas por todos lados, tío. Hay puertas por todos los putos sitios. Algo se aproxima. Sí. ¿Será la Santa Compañía esta? ¡No! Es incluso peor. Anda, mira, hemos abierto aquí un Michi nuevo. A ver qué tiene. Ah, mira que tengo cosas para ti. Qué bien. Qué bien. Vale, entonces me falta esto, activo, activo y ya está. Que uno está por aquí. Pero igual no es para este Michi, por cierto. Realmente puedo ser para cualquier Michi. Hostia, tío, para encontrar esto. No sé, allí lo estoy viendo. Creo que es esto. ¿Qué cojones es eso? Un coche. Bueno, volumen en miniatura, muy cool de juguete que imita un monovolumen. Gracias por la explicación. Si no me lo llegan a decir, no lo saco, ¿eh? Yeah.
Vale, no veo este puto juego, pero... este coleccionable de aquí, Vale, si no está aquí, ¿quién está abajo? ¿Trabajo dónde? No estoy viendo. De momento no lo veo. Esto ya se sale del rango. Esto se me está saliendo del rango. Ahí arriba. Vale. Pues está ahí. Ah, vale, que era un... pues no. Era un graffiti. Bonito graffiti. Hijos de puta. ¿Dónde estás? No lo veo, macho. No lo veo. No lo estoy viendo, ¿no? Debería verse bastante bien, pero es que no, no. Ah, mira, ahí está. Kanzashi, un accesorio que apela para mujeres que data del periodo de Japón. Debería de marcarte cuando pillas algún coleccionable de estos a qué Michi hay que dárselo. Sería un puto detalle. Y este no ha servido las almas que me ha dejado de recompensa. No sé cuántas llevo. Ah, vale, voy petao. Vale, ¿hay alguna cabina cerca a mi lado? Veo que no descansas. Tendré que cumplir con mi parte del trato. Tú dame pasta, Salvador. El 50% llevo aún, ¿eh? Oye, 50%. En tu estado actual, seguro que puedes ocuparte. Me cago en todo, el 50%, tío. Qué puta locura. Le van a dar por saco al platino mil veces. Si no tengo... mierda, hostias. Habilidades, vale, vamos a empezar a gastar... Magata más, tío, y listo. Y empezar a comprar cosas así por orden. Ya está, tampoco he comprado tanto. Úsalo bien, chaval. Vale, he pillado algo para ti. Me lo colgas con el Shogun. Vale, nada, esto no está. Vale, o sea, tengo que pasar por aquí y cargarme a la puta esta.
Sí, me voy a tener que agarrar la fulana esta. ¡Mierda! Sí, hombre, claro que puedo. Pues si es la única opción de pasar por ahí. ¡Oli! No lo había visto. Tío, que no puedo salir de aquí ahora. Vale, esto está para allá. Tengo que subir por aquí. Y no sé dónde estoy ahora. Esa música no me está sonando muy guay, ¿eh? Y la munición también va al límite, pero uf, muy al límite. Vale, fantasmitos. Te tengo. Menos mal que estos son facilitos. Son bastante fáciles. Vale. Parece que ese gigante protege la torre. Sí, es un problema. Pues sí. Vale, tengo otra puerta aquí. Joder, tío, es que esto va a ser un puto peñazo, ¿eh? Va a ser un puto peñazo lo de las puertas. Me he colado. No quería colarme. Hostia, pero no salgo de ahí. El núcleo está aquí. Vale, yo venía a purificar esto. Ofrendas, se me abre una misión secundaria aquí, pero de primeras voy a seguir desbloqueando puertas, ¿eh? Esto queda al lado del teleport, así que tampoco me preocupa mucho. Se me ven persiguiendo desde allá las putas niñas. Cabronas. A lo mejor ese ascensor aún funciona. Juegas con tus fantasmas de fondo, es peor aún. Es peor porque me oyes a mí cagarme en todo.
Vale, esto está arriba. Vale, tengo una escalera allí. Corre. Corre, plátano. Ah, que era por el otro lado. Dice, pues la he liado. ¡Toma! Mira toda la peña que hay aquí persiguiéndome. ¡Qué maravilla! Ah, amigo, era subiéndome por aquí. Venga, para arriba. Bola de fuego. Bien, a por el próximo. Sí. No llego, ¿verdad? Me he pasado de la raya. Completamente. Una presa desvalida. Fantasmito. Vale. Bien. Y ahora está ahí. Este caballo. Vale, otro portal más. Nos estamos acercando. Vale. Otra secundaria. Aquí tenemos el Oni este. Aquí tenemos esto también. Buah, me están quedando muchas cosas pendientes, me parece a mí, ¿eh? Hostia, que no fui a hablar con este. Mierda. No fui a hablar con ese para terminar la misión. Tenemos que seguir así. El agua vuelve a ser segura, señor. Gracias. Ahora mis nietos podrán beber agua fresca cuando quieran. Y tengo que ser la recompensa. Muy bien. Ahora vendemos a más. Vale. Siguiente aquí. Toda la misión principal es esto: desbloquear las puertas estas. Acojonante, pero. Espérate que aquí se va a armar. Creo que esto es muy grande. El santuario este lo veo muy grande. Y no veo a nadie custodiándolo. ¿Qué pasa? Ahora. Se ha traído a unos amigos.
diera estaría cojonudo también. Hostia, la Dimitrescu. Mi vida. Arrancará las almas de cuajo si nos ponemos a dar vueltas por ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Muy sencillo. Vamos a atravesarla. Iré yo delante. Venga. Vale. Esto. Esto no debería. Ah, espera, que todos. Espera. ¿Atravesar la niebla? ¿Eso se puede hacer? No te preocupes. Dinko y los demás idearon un modo de hacerlo. Solo espero que funcione. Tengo que purificar la mierda del santuario. Vamos ahí. Eso quitará la niebla de modo muy bestia, ¿no? Vale, otro gato. Este que tiene. Aparte estás patarrao. Muy fan. Vale. Ok. Vale, este ya ha quitado las cosas en modo hardcore. Vale, siguiente es este. Este de aquí. Uf, me van quedando, tío. Qué puto coñazo de misión. Tu. Están atacando a alguien, pero le van a dar por el culo, ¿eh? Esto le van a dar por el puto culo. Esto. Rescata los espíritus atrapados en cubo. Hasta 620 espíritus, pero esto ya. Bueno, ya me saqué el trofeo, ya me da igual. Mierda, las putas sirenas de los huevos.
asco me dais. De los peores enemigos de este juego, ¿eh? Hostia, mira. Hasta luego. Espérate que igual aún puedo. Si he pillado a este. Raca. Arbolito. ¿Y dónde tiene el núcleo? Creo que este. No sé si está de este lado. Vale, bien. No sé si estaba ahí o del otro lado. Vale, la puerta está ahí dentro. ¿Cómo coño subo? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que, tío? ¿Esto lo puedo purificar? No. Sí. O sea, tengo que ir purificando puerta por puerta. En serio. Por aquí tiene que haber otra. Entiendo que por aquí, ¿no? Lo que me está esperando ahí arriba. Una señora culona. Puta madre. Lo mejor de todo es que hay dos, no solamente una. Vale, me queda otra. Y no he pillado casi nada de... de munición. Hostia, esta si la pillo de espaldas, ¿le puedo hacer un tras por detrás? ¿O qué? Estaría guay, ¿no? Me ahorraría mucho. Pero no, porque como está en el... ¡Ay, sí! No, purificar. Venid a por mí. Purificar sí, pero hacerle un tras por detrás no. Es fuerte, me parece. Uy, va. Vale, me queda una. Me ha visto. Come, mi guiño, come. Cacho de niebla que he quitado. Sigue a KK. ¿A dónde? Madre mía, que de secundarias estoy desbloqueando. Madre de Dios.
hacer. Es que por aquí estoy viendo algo. ¿Qué es esto? Vale. ¿Qué pasa, Michi? Vale, uno completado. Vale, aquí tiene que haber un coleccionable. Cágate. Voy a encontrar esto ahora. Esto es... ¿no? Ahora a transmitirlos. Unos segundos llevo. No estoy llevando la cuenta. Pero hay otro aquí abajo. Vale, llevo 15, no pasa nada. Vale, ahora buscar esta mierda. Ahora subo esto, o sea, ahí. ¿Qué cojones es eso? Eso me pregunto yo. Estatuas y figuras de terracota producidas durante el periodo Kofun japonés. ¿Pero las figuras de terracota no eran chinas? Misión principal, vale. Ya hemos desbloqueado una misión principal. Pero seguimos teniendo aquí portales. Seguramente me los haga off-stream, igual que las secundarias. Porque esto se me está alargando demasiado este juego ya. ¿Eh? He visto... que podía absorber un espíritu. No, X. Esta es una de las razones por la que no suelo streamar juegos largos. Porque llega un punto que me saturo. Y me aburro. El juego no me aburre, pero sí estar todo el rato limpiando mapa, sí que me llega a cansar. Por lo menos cuando el mapa no me está aportando nada, absolutamente nada. Como si estuviera en una peli. Ya, yeah. Los jóvenes no soléis venir mucho por aquí. Hay mapas que te aportan con los coleccionables, son divertidos de pillar, pero otros, como este caso, es una puta mierda. Mierda, me he atascado ahí. Vale, ojo, cuidado que hay dos, ¿eh? Vamos, que es lo que se va a dar la vuelta. Creo que ya no puedo pillar nada más. Mira, que un montón de mierda me ha salido por el mapa. Esto tengo que hacer off stream, tío, porque si no me voy a tirar aquí la puta vida, ¿eh? Y las secundarias y eso también. Vale, haremos este de aquí. Que si voy desde aquí, llego antes. Ahora voy a limpiar así un poquito las puertas Tori y esta y seguir andando. ¿Está lloviendo? No sé, me temo que la cabalgata se ha cancelado porque está lloviendo. No sé que esta lluvia les sea válida para salir, pero en principio, si llovía, no iba a salir.
¿Qué es aquí? Que esto es la misión principal. No quiero hacer la misión principal aún. Que me ven. Siempre voy a acordar, a recordar esta noche de Reyes. Cuando era pequeño, que llegué a casa de la cabalgata y empecé a abrir los regalos y estaba el VHS de Parque Jurásico, tío. Yo preferiría un Tengu, la verdad. ¿Eres fan de los Tengus o algo? Yo no diría. Hay regalos, tío, y regalos. Hay regalos que te acuerdas toda la puta vida y otros. Los buenos recuerdos, sí. Ese fue aquí en casa. Y luego en Nochebuena, también cuando era pequeñito, no sé, no creo que fuera el mismo año, no me suena que fuera el mismo año, que me regalaron mis abuelos la Super Nintendo, tío. O sea, son recuerdos que voy a tener toda la puta vida. Ya está, o sea, me dan mucha pasta, pero no me dan munición. ¡Qué injusticia! Y yo creo que esos dos son los regalos que más recuerdo. Porque, por ejemplo, sé que tuve el barco pirata de los Playmobil, pero yo de ese ya no me acuerdo cuando me cayó, por ejemplo. También recuerdo unas navidades, o sea, unos reyes. Yo ya era un poco más mayorcito, que me regalaron. Encima era pirata, tío. O sea, el juego pirata de PC, el Star Wars, el episodio 1, tío. Cómo me molaba ese juego. Y mi padrino me lo regaló, le imprimió la portada y la contraportada y todo. Y lo disfruté igual como un puto enano. Me daba igual que fuera pirata, que yo no. Yo es que ya las consolas, ya a partir de la Super Nintendo, me las compré yo todas, con lo que iba ahorrando, con lo que me iban dando y tal. Ya me las fui comprando yo todas. Hasta la Game Boy Color, tío. La Game Boy Color, me acuerdo de ir a comprarla al campo. Cuando al campo molaba, tío. En el campo a veces encontrabas cada chollo de juegos y de consolas a precios cojonudos, tío. Y hoy día la sección de videojuegos del campo es... Hace mucho que no voy, pero la última vez que fui bastante cutre, la verdad. Yo soy del 87. Yo es que no tuve la Play 2. Yo es que me compré la PS One. No sé, ya estaba en la ESO. Yo estaba en la ESO cuando me compré la PS One. Y me duró a lo mejor un año, la vendí. Se la vendí, de hecho, a uno de mi clase para comprarme la GameCube. O sea, ya esta época de Play 2. En esa plataforma. Eso digo, que ya todas las consolas a partir de ahí las compré. Las compré ahora? Yo todas. Ocultarnos hasta que empiece a comer. Cuando se distraiga, nos lanzamos. No te precipites. Venga para allá. Yo creo que esas tres son los recuerdos de Navidad que más tengo. Los que más me quedaron grabados. Nos lanzamos. Y te digo, por ejemplo, tuve el barco pirata que lo disfruté como un puto enano, pero no me acuerdo. ¿Cuándo me cayó eso? Sé que unos reyes seguro, pero no me acuerdo. Pero lo de la Super Nintendo, por ejemplo, es que lo tengo tan grabado en la mente que es como si hubiera sido el año pasado. Es increíble. Y yo debía tener a lo mejor 5 o 6 años, ¿eh? Vale, ya ha llovido. Ha picado el anzuelo. Yo me ocupo de eso.
Vale. Me queda. Uf, me queda un huevo, tío, todavía. Voy a hacer aquí. Uf, está lloviendo duro hoy, ¿eh? Ya, la cabalgata sea en 15 minutos, nada, no va a haber. Pues nada, gente. Voy a dejarlo por aquí, voy a guardar. Que hace mucho que no guardo. Basta que avance tanto para que se me crashee el juego. Cualquier mierda. Y uf, me da un puto chungo, tío, con todo lo que he avanzado hoy. Pero un puto chungo me da. Como no se me guarde la partida. Como se me crashee el juego o cualquier mierda. Pues nada, Albro, si sigues jugando al Phasmo, mándame la clave y entro ahora un ratillo al menos. Bueno, nos vamos, señores.